nuestra página en Facebook, Hondurred 13. Síguenos en Twitter, arroba Hondurred 13 HN. Únete a nuestro Instagram, Hondurred 13. Conéctate con Hondurred. Conéctate con el canal de Honduras. Mejor apagar que pagar. Así es. Si usted ahorra energía, ahorra dinero. El gobierno de la República le ayuda a pagar su factura con el bono de energía. Este beneficio será otorgado a las familias que consumen hasta 300 kilowatts hora. Si consume 50 kilowatts hora, su factura es de 250 lempiras con 20 centavos. Usted con el bono pagará solo 159 lempiras con 70 centavos. El gobierno le paga 90 lempiras con 50 centavos. Y si consume 300 kilowatts hora, su factura es de 1527 lempiras con 20 centavos. Con el bono pagará 1.286 lempiras. El gobierno le paga 241 lempiras con 20 centavos de bono. Recuerde, Honduras no produce petróleo. Dependemos del precio del combustible a nivel internacional. Mejor apagar que pagar. Foro Hondurred. Foro Hondurred. Debatiendo los principales conflictos del diario vivir. Las nuevas tendencias. Nuevas propuestas. Con el ícono del periodismo en Honduras, Nery Arteaga, y su visión analítica. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por Hondurred. Foro Hondurred. Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Fecunden el sol y las lluvias sus campos labrantíos. Florezcan sus industrias y todas sus riquezas plendan magníficas bajo su cielo de zafiro. Mi corazón y mi pensamiento, en una sola voluntad, exaltarán su nombre, en constante esfuerzo por su cultura, número uno en acción en la conquista de sus altos valores morales, factor permanente de la paz y del trabajo, me exhumará sus energías, y en el hogar, en la sociedad o en los negocios públicos, en cualquier aspecto de mi destino, siempre tendré presente mi obligación ineludible de contribuir a la gloria de Honduras. Huiré del alcohol y del juego, y de todo cuanto pueda disminuir mi personalidad, para merecer el honor de figurar entre sus hijos mejores. Respetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus próceres, admirando a sus hombres ilustres y a todos los que sobresalgan por enaltecerlo. Y no olvidaré jamás que mi primer deber será en todo tiempo defender con valor su soberanía, su integridad territorial, su dignidad de nación independiente, prefiriendo morir mil veces antes que ver profanado su suelo, roto su escudo, vencido su brillante pabellón. Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací, libre y civilizada. Agrande su poder en los tiempos y brille su nombre en las amplias conquistas de la justicia y el derecho. Froilán Turcios. El siguiente programa es clasificación B. Se sugiere la compañía de un adulto a menores de 12 años. Hondurred presenta. Aquí en Canal 13 Hondurred, nuestro foro Hondurred de esta mañana. Buenos días, bienvenidos. Ya voy a presentar a la licenciada María del Carmen Benítez con sus emprendedores de esta mañana, con los cuales lógicamente vamos a hablar de este periodo de la Semana Mayor, que ya está listo.
Mañana hay una feria del marisco en la SAC y el sábado ya se activa Conapren en todo el país. El lunes ya hay asueto definido por parte del gobierno, todavía no de la empresa privada. Bienvenidos, estamos iniciando nuestro foro Honduras de hoy. Lo hacemos como siempre con nuestros títulos de primera plana el día de hoy. Lo hacemos con el mayor de los gustos. Iniciamos, María del Carmen, muy buenos días. Comenzamos precisamente con los titulares del diario Hondudiario. Nueva caravana de migrantes busca llegar a los Estados Unidos desafiando la política de tolerancia cero. Sí, el presidente Trump ya no haya que hacer también. Fíjese que es tan grave la situación, María del Carmen, que ha renunciado la ministra de Seguridad y el todopoderoso del servicio secreto de Donald Trump. Se habla de muros, se habla de búsqueda de fondos, en fin, pero no ha podido. Todavía el día de ayer está saliendo una nueva caravana hacia los Estados Unidos. Siguiente título de diario El Heraldo, creo que tenemos listo. Sí, está disponible. México detiene a 500 hondureños cada día, mire usted. Y es que la historia se repite y es difícil realmente decirle a la gente que se mantenga en sus países y la situación en los países es sumamente difícil. Hay una fotografía hoy ilustrativa de una jovencita de apenas 21 años en estado de embarazo, fue al Instituto Hondureño de Seguridad Social, tuvo su hijo o hija, se fue para su casa, tuvo dolores postnatales, regresó al seguro y ha muerto. La familia sostiene que podría haber negligencia en esta muerte y se va a una investigación en este caso que apena mucho sobre atención en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, si es que se dio un caso de negligencia. Por eso debe de ser investigado. Han confirmado prisión también contra exdirectivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social que van a la cárcel. Siguiente título esta mañana en Foro Honduras, proceso digital. Y precisamente ese titular, revocan sobreseimiento y ordenan procesamiento a esposa de ex jefe policial. Se refieren al caso del subcomisionado Jorge Barralaga, a quien le decomisaron más de 300 infracción de bienes, mucho dinero en efectivo y muchas cosas más. Bueno, eso es Hondudiario, que también dice hoy que en Guatemala le han negado la candidatura a la exfiscal Telma Aldana. Seguimos con títulos de primera plana rápidamente, cortesía de Electrodomésticos Populares. Y precisamente diario La Tribuna, el asilo es una mentira, caerá con todo el peso de la ley a promotores de caravanas. Se expresa en el diario La Tribuna. Una amenaza contra los coyotes, pero no pegan ya estas amenazas. La gente, pese a toda la persecución y todo lo que ocurre, están decididos a irse a Estados Unidos. También La Tribuna dice, muere tras dar a luz en el IS, y también habla de la esposa y cuñada de Barralaga que vuelven a, retornan a la cárcel. Es lo que dice diario La Tribuna. Siguiente título. Rapidito, creo que ya solo nos queda El País y la prensa. Diario El País dice, apresan a tres que iban en la caravana, y es que definitivamente ese tema no va a parar y seguramente vamos a seguir viendo caravanas, porque es una situación que, como le hemos dicho anteriormente, no solamente en nuestro país, todos los países del mundo, familias se están dividiendo para buscar mejores destinos para su familia. Bueno, pero aquí tenemos el ejemplo, aquí vamos a tener el ejemplo hoy de qué debe hacer el gobierno de los Estados Unidos. Apoyar a los emprendedores, formar negocios en cualquier municipio del país. La gente solo se agarra del rostro, de la quijada, como dicen, se pone las manos en la quijada y no hay que hacer, porque en los pueblos no hay trabajo. Ese es el grave problema. Y la gente entonces, a Tegucigalpa, ¿a qué viene? A San Pedro Sula, ¿a qué viene? A que lo asalten, a perder la vida. Entonces, aunque sea difícil, pero agarran para los Estados Unidos. Último titular diario La Prensa esta mañana. Precisamente la Fiscalía mide la contaminación de los ríos en San Pedro Sula. Si recordamos las denuncias que se han dado a través de los diferentes medios de comunicación,
cuándo se ha contaminado los ríos, pues sí. También la polémica por la muerte de la universitaria que dio a luz en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa de esta mañana, cortesía de Electrodomésticos Populares, con sus tiendas instaladas en San Pedro Sula y en la ciudad capital, en el Zonal Belén. Estamos disponibles para atenderle en Electrodomésticos Populares. Recuerde que en Electrodomésticos Populares usted no paga intereses por el crédito que solicite. Pregunte por nuestro plan de 6, de 8 y 18 meses que está disponible para poder otorgarle un financiamiento de contado de cualquiera de los artículos que usted desee. Electrodomésticos Populares, aproveche este fin de semana para quedarse en casa y la próxima semana. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, si puede, con toda la comunidad posible, ¿verdad? Una buena estufa de 4 hornillas en donde usted puede empezar a cocinar todos sus alimentos rápidamente. Una de estas refrigeradoras, toda la línea blanca que tenemos, las motocicletas, en fin. Estamos cargados de artículos en el centro de la ciudad capital. Tenemos 2 ingresos para la tienda, para la mega tienda. Ahí por la Arachi Comía, por donde se encuentra la Casa Presidencial, y por el Parque La Merced. Le esperamos en Electrodomésticos Populares. Bueno, hoy es jueves de Emprendedores y María del Carmen Benítez lo sabe. Así es, y también los televidentes de Foro Hondurred. Pues a propósito de que ya está cerquita la Semana Mayor, pues vamos a tener la oportunidad de dialogar con nuestros emprendedores sobre algunos de esos productos que se necesitan para el cuidado y la prevención, porque los rayos del sol siempre son permanentes, así que es necesario pues buscar los productos más adecuados, así también como vamos a conocer el arte a través de las manos de una de nuestras invitadas. Y comenzamos con las damas, precisamente tenemos hoy a la arquitecta Eva Zavala, quien ella está representando a una empresa que se llama Love Letter Calligraphy. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, a usted por acompañarnos. También está con nosotros Johanna Moncada, quien es estilista, precisamente trabaja en Hair Gallery y nos va a hablar sobre algunos cuidados para el cabello, incluso qué debemos hacer en esta época especialmente de vacación. Muy buenos días. Muy buenos días. Y también nos visita Enrique Calderón con su empresa De La Musquitia. Pues él nos va a hablar de algunos productos muy conocidos en el mercado y que les invito pues a que sigan pendientes de este programa. Así que muy buenos días, Enrique. Gracias, buenos días. Bueno, día de emprendedores, licenciado, definitivamente son diferentes las motivaciones, sí, que hacen de que nuestros invitados, así como algunos que hemos tenido anteriormente, pues hagan estos productos y puedan mostrar algunas de sus habilidades. Empecemos con la caligrafía, pues, si te gusta. Así es, y precisamente, pues la arquitecta Eva Zavala, ustedes pueden ver precisamente desde su hogar una de sus presentaciones hecha con... ¿qué técnica? Cuéntenos, Eva. Bueno, la técnica de mi trabajo, no sé si la puedo mostrar acá. Sí, sí, pues, claro que sí. Acuarelas, todo lo que trabajo con acuarelas. Las acuarelas vienen en diferentes presentaciones, pastillas, tubitos, pero en mi caso particular mi técnica es con acuarela líquida, que es más concentrada y los colores son más vivos. ¿Qué inspira a Eva Zavala a la hora de poder hacer uno de estos trabajos? Básicamente creo que son mis hijos. Casi que todo lo que comienzo a aprender o a hacer tiene que ver con ellos. Tengo 2 niños muy lindos y normalmente ellos son mi motivación. En el caso de la caligrafía y la acuarela, pues ellos fueron quienes me motivaron a empezar. Su primer trabajo, precisamente fue uno de sus hijos el que le inspiró. ¿Lo podría mostrar a los televidentes para sí, que? Con mucho gusto. Sí, el primer trabajo es este, casualmente. Ese lo hice para mi hija mayor, ella tiene 14 años. Viendo cosas lindas que hay siempre en las redes y que uno ve que otras personas en otros países hacen, buscando opciones, no logré dar con ninguna aquí. Sí, ahora ya sé que hay una comunidad muy linda de mujeres que hacen cosas similares, pero en ese momento no encontré hace 2 años.
Entonces decidí probar, hacer algo yo para ella, y este fue el primer producto de Love Letters Calligraphy, aunque todavía no lo consideraba como eso, no era esa la idea todavía. ¿Qué materiales se utilizan a la hora de hacer un trabajo? Precisamente, podemos decir que es como un cuadro, ¿verdad? Cuadro. Porque tiene varias áreas en las que le desarrolla. ¿Qué materiales utiliza? ¿Papel, cartulina? Para poder trabajar la acuarela, el principal material, bueno, obviamente es las acuarelas, pero el papel es un papel especial. Se llama papel acuarela, pero es de un grosor bastante considerable. Se trabaja por peso del papel, ¿verdad? 140 libras, 300 gramos, dependiendo el tipo de papel. Es un papel muy resistente al agua, no se arruga, no se rompe, no se daña, sino que aguanta. Dependiendo la calidad del papel, pues así va aguantando más o menos. Están las acuarelas, que como les mencionaba en mi caso, pues son acuarelas líquidas, se trabaja, son mucho más concentradas, entonces es mucho más fácil trabajar y con colores vivos. Y los pinceles. Y adicional a la acuarela, como también trabajo el lettering, ¿verdad?, que es la caligrafía moderna, entonces se utilizan lápices especiales. Hay de diferentes marcas, pero la mayoría son lápices con punta de pincel, que le llama uno. Entonces permiten dar, no sé si lo pueden apreciar aquí, pero se pueden hacer trazos bien finos y luego trazos bien gruesos, que es como la característica principal que tiene el lettering. Esos son los materiales que yo podría decir que son los principales para hacer ese tipo de cosas. Y cuando estamos hablando de estas técnicas, ¿usted recibió algún curso para poder desarrollarlas? No, casi siempre me preguntan eso. Yo soy arquitecto, sí, de profesión, pero en mi carrera vemos técnicas para presentaciones de planos, pero en el programa no se cubren todas las técnicas, pues entonces vemos marcadores, vemos grafito, vemos tinta. Tuve una clase de acuarela, pero como una anécdota bien divertida, siempre nos decían, escoja un interior y hágalo en acuarela, sin tal vez mostrar en sí la técnica del material. Entonces hay un arquitecto famoso que me encanta, es mexicano, de apellido Barragán, pero sus diseños son bien sencillos. Entonces normalmente escogía esos porque eran los más sencillos de representar. Pero pasaron los años y pues así de atreverse a hacer algo y a ver qué sale. Y pues esa fue la primera experiencia ya probando las acuarelas. ¿Tiene otras áreas en las que desarrolla la acuarela o utiliza otras técnicas? Porque estamos viendo precisamente esto, un cuadro. Acá. Bueno, eso básicamente eso fue un proyecto, no sé si podré sacarlo aquí. Vamos a ver, vamos a quitar este. Este fue un proyecto que hice para Navidad. Estas son unas tablas de madera pintadas a mano, pero la técnica es diferente. Estas son con acrílico y obviamente una base de sellador para dar ese efecto. Entonces, normalmente me gusta mucho disfrutar en familia con teniendo como boquitas y cosas así. Y me encanta tener opciones para servir, entonces pensé en algo como esto y dije, vamos a probar a ver qué pasa. Normalmente el que me impulsa a hacer muchas de las cosas nuevas, inventar y a probar cosas es mi hermana, ella es más, se atreve más y ya me dice, probá, a ver qué pasa. Probamos y fue un buen producto, la gente le gustó muchísimo para la Navidad, era un buen momento. Igual siempre lo tengo disponible si la gente lo quiere pedir. Y a las clientas o las personas que se abocan a usted porque les interesa alguno de sus trabajos, ¿hay alguno al momento de personalizarlo que se le haya convertido en un reto? Ay, sí. Son los retratos. Siempre decía, no, jamás voy a hacer un retrato, eso es demasiado complicado, no va conmigo, no es lo que yo sé hacer. Pero bueno, uno a veces tiene planes y Dios dispone otras cosas y todo eso de este proyecto realmente que ha sido del Señor, el que ha abierto las puertas, el que ha ido definiendo el camino y llegaron, pues en algún momento llegó alguien que me dijo, quiero un retrato. Y yo le dije, eso no es mi área, pero si quiere probamos. Si no queda bien, no pasa nada, no me lo pague. Y si queda bien y es de su agrado, pues lo hacemos. Así que hice una primera prueba, era un proyecto bien emocional para la clienta y quedó muy contenta, entonces hemos ido evolucionando y probando, así que sí, los retratos todavía son un reto para mí. Las redes sociales hasta hace un año empezó a utilizarlas. Sí, las utilizó algo así como, explicaba una entrevista previa, como cuando nosotros acostumbramos a subir algo en el Facebook que nos parece pues
digno de compartirlo, ¿verdad? Sí. Y decimos, ah, qué bonito. ¿Cómo fue el inicio en las redes sociales? ¿Cómo la gente empezó a... ¿Tuvo algún comentario negativo o los comentarios le impulsaron? Pues la verdad que empecé en las redes sociales cuando recién hice el primer cuadro para mi hija, o sea, hace 2 años, pero lo hice con mi página personal. Lo publiqué como algo que le había hecho a ella. Los comentarios todos fueron muy lindos y hubo una persona que me contactó para preguntarme si lo hacía para la venta. Y mi esposo se ríe de mí porque me decía, siempre que te preguntan, porque soy mucho de hacer manualidades, si haces algo para vender, decís, no, solo para mis hijos. Entonces, ese día me atreví un poquito más y dije, yo voy a probar. Di un precio por decir algo y resultó que la persona me dijo, hágamelo. Yo me quedé sorprendida. Entonces, a partir de ahí, pues salieron otras personas que querían, pero una compañera de trabajo, ella está en un grupo que se llama Mommy Daily. Y ahí hay un grupo de mujeres emprendedoras, se llama Mommy Daily at Work, entonces solo son de mujeres mamás emprendedoras. Entonces me dijo, la voy a ingresar a ese grupo y usted pruebe a ver qué pasa. Y soy medio nerviosa para hacer negocios, pero dije, vamos a probar, me voy a quitar el miedo. Entonces probamos, me metieron al grupo y empecé a hacer publicaciones de lo que podía hacer. Las mamás me recibieron de una forma tan linda, es una comunidad de mamás muy, muy... nos abraza, pues a las mamás emprendemos, se apoyan, es muy linda. Y de ahí empezó todo. Obviamente ya empezar una página, una red social hace un año, ya de lo que es Love Letters Calligraphy, pues se dio porque la gente me preguntaba, ¿y tiene una página donde podamos ver su trabajo? Entonces dije yo, no, pues tengo que empezar. Y hace un año, entonces abrí ya la página en Facebook y en Instagram, y de ahí todo pues ha sido una linda experiencia. La gente muy abierta, no, pues hasta el momento nunca he recibido un mal comentario, la gente muy linda, me asombra pues porque nunca había hecho algo para los demás, entonces recibir una retroalimentación positiva es bien bonito. En la actualidad podemos decir que esa es su ocupación principal, además de las actividades que hace diariamente. No, es curioso, la gente siempre me pregunta, pero soy estoy como gerente de ventas para Milano, una empresa que se dedica al diseño de interiores con sistemas modulares. Ahí estoy hace 14 años y pues mi empresa es también mi adoración. Pues. Ahí empecé y es una empresa muy linda, entonces la caligrafía y las acuarelas son mi trabajo extra cuando salgo de la oficina. La ventaja es que lo puedo combinar con estar con mis hijos, ayudarle con sus tareas. Sí, es un poco cansado porque hay días que me da la madrugada pintando, pero al mismo tiempo para mí es muy relajante. Pintar es una técnica muy bonita. Yo solo tengo una consulta. Estaba tratando aquí de introducir. Estaba tratando de introducirme en el tema. No es fácil lo que usted hace. Pareciera cuando lo dice y cuando vemos la autografía, porque es pintura en acuarela. ¿Puede explicarnos en qué consiste? Porque usted dice que es pintura de acuarela líquida. Sí. Sí. Por favor, explícanos en qué consiste. Básicamente la diferencia de la acuarela convencional es que esa ya no viene diluida, viene concentrada. Sí. Entonces uno tiene que diluir, hacer combinaciones. Mucha gente me dice que siente que la acuarela es más compleja que quizás el óleo. Yo no lo pienso así, yo sí considero que el óleo es bien complejo. Pero quizá por el hecho de que la acuarela no permite arreglos. O sea, una vez que se hizo un trazo, no se puede tapar, no se puede cubrir con nada. Diego, ayúdenos ahí con el material, por favor. Sí, continúa. Entonces, por favor, quizás esa es una de las cosas más difíciles de trabajar con acuarela. Es muy noble, para mí es un material muy noble. Me encantan las transparencias que permite la acuarela, los trazos sueltos. En mi caso, yo sigo, admiro mucho, casualmente hace poco murió aquí en Honduras un gran exponente de la acuarela, el maestro Ulises Rivera, Daniel Ulises Rivera, alguien que yo admiraba muchísimo y sigo admirando mucho, pues, pero su técnica es sumamente suelta, muy linda. Y en mi caso tengo como la formación como arquitecto, me hace siempre que vaya todo muy limpio, muy ordenadito, entonces normalmente mi acuarela tal vez no es tan suelta, sino que es más limpia, pero me encanta la versatilidad de poder hacer algo muy, muy pesadito a algo muy suelto.
¿Puede explicarnos un poquito lo que está saliendo en pantalla? Esas son de mis acuarelas favoritas. Me piden mucho para bebés y para niños. Entonces me encanta. Esa que está ahí en particular. Son dedicadas, piden con nombre. Casi una todo madre, mi trabajo es así, es personalizado. Es personalizado, así es. Entonces esas ahora las usan mucho para cuando los niños cumplen su mes. Entonces la mamá les toma una fotito, les pone la acuarelita que dice la edad del bebé. Y entonces se hacen de un mes hasta los 12 meses. Bueno, es un mercado que pasa desapercibido para miles de personas y que la arquitecta aquí nos lo está trayendo en este jueves de emprendedores. Ese es el reto suyo grande, ¿verdad? Sí, esa casualmente fue el primer retrato en acuarela que hice. Bueno, y en cualquier técnica, porque nunca había hecho un retrato. Y sí. Era muy lindo porque la señora ya había fallecido y era un regalo de una hija a su mamá en el aniversario de la muerte de su abuelita. Pues. Entonces para mí era un reto que quedara bien porque yo sabía lo que significaba y el mensaje abajo es muy lindo, es un versículo bíblico. Y pues obviamente esperando a la expectativa cuando ella lo iba a recibir, ¿verdad? A ver qué pensaba, pero es que muy contenta. Bueno, y el jueves de emprendedores, siguiente emprendedora, María del Carmen Benítez. Así es, y precisamente Johanna Moncada nos acompaña. Y otro reto también, yo creo que para todas las personas que gustan usar la Semana Mayor, pues, ¿para qué negar lo que la mayor parte de las personas pasa trabajando? Quizás el momento que tienen, aprovechando el verano, y se van a la playa, lo utilizan como un destino turístico. Pero el sol causa realmente estragos, Johanna, en el cabello y muchas veces en la piel. ¿Qué debemos hacer a la hora de saber que vamos a un lugar caluroso con nuestro cabello? ¿Qué es lo que nos recomienda? Buenas. Lo primero que recomendamos sería utilizar productos para proteger tu cabello, que sea contra los rayos solares. Hay muchos protectores térmicos, por ejemplo, hay mascarillas. Y por ejemplo, en las cantidades se debe utilizar las veces que sea necesaria, porque recuerde que la gente se expone al sol, a la playa, en la piscina, y siempre el cabello tiende a dañarse ya que la gente anda colorado. Casi siempre las mujeres nos gusta como andar como luces, más bien siempre me dicen, ¿y usted por qué anda su cabello tan natural? Porque el mundo, o sea, el estilista es como siempre colores, siempre como resaltar la belleza, porque de eso se trata, ¿verdad? De siempre querer lucir mejor. Porque como dicen, no hay mujer mal arreglada, no hay fea, pues, sino de repente siempre ocupamos como ese poquito, pues, para vernos mejor. Entonces, sí, hay muchos protectores, por ejemplo, hay protectores de la línea Lakme, Smoother de la línea de Moroccan, son productos que son de muy buena calidad y protege su cabello. Igual mascarilla para salir, pues, pero luego, ya cuando regresan de vacaciones, por ejemplo, ya que el cabello viene dañado, reseco, podrían de repente utilizar como desintoxicantes de cabello, que les ayuda a retirar todo residuo de químico, de todo lo malo de que puede adquirir el cabello. Entonces, y luego hacerse como tratamientos más intensivos, para que tu cabello siempre luzca bonito, brillante, sedoso, que es lo que nosotros, o sea, queremos lucir siempre. Okay. Entonces, diría usted que a la hora de que ya se decide que usted, igual para damas y caballeros, ¿verdad?, se exponen de la misma manera. Entonces, sería como abocarnos en nuestro caso a un especialista que nos indique, usted nos habla de mascarilla, ¿cómo funciona la mascarilla cuando se aplica el cabello? ¿Con cuánto tiempo de anticipación se debe aplicar? Por ejemplo, las mascarillas, usted se las puede aplicar, es algo rápido, fíjense, de 5 a 10 minutos, si usted se lo hace en su casa, de repente, si usted ya quiere ir al lugar, al salón, ese ya ahí de repente ya se lo ponen con calor, su tratamiento, para que, o sea, abre la cutícula del cabello y luego usted lo retira y lo sella con el acondicionador. Tenemos, como le digo, habría que hacer un análisis de su cabello y a recomendarle qué es lo que su cabello necesita. ¿Hay algún producto en especial que usted utiliza cuando sus clientes visitan el salón? ¿Algún producto especial que usted utiliza para hacer este tratamiento? Sí, por ejemplo, tenemos Célula Madre, que es un producto que es algo nuevo de la línea de Alpha Park, que ha venido como a revolucionar. Ahorita es como lo más nuevo.
es un producto que le regresa, como le digo, muchas bondades al cabello, según lo, como le digo, según las necesidades que usted tenga. Si usted necesita brillo, si necesita reestructuración, si necesita nutrición al cabello, hay que hacerle un análisis al cabello en realidad para ver qué es lo que se le va a recomendar. Así es. O sea, al momento de hacer un análisis, usted sabe qué tratamiento. Por ejemplo, estamos viendo este producto. ¿Qué función tiene en el cabello precisamente en esta temporada? Por ejemplo, ahorita, por decirlo, si es un cabello que anda con luces, por ejemplo, se puede utilizar el célula madre y ponerle, por ejemplo, un reestructurante para que reestructure la hebra. Y en caso de gente que solo necesita brillo, aportar brillo. Es un producto de muy buena calidad, le sella su cabello, le da brillo. Cuando usted habla de sellar, ¿significa que podemos decir que el cabello se mantiene en buenas condiciones o tolera las condiciones del clima? Exacto, que le protege el cabello. Sí, precisamente. Una de las cosas que yo observo en la playa, especialmente en las mujeres, una de las cosas que observo, bueno, usted me reclama micrófono, yo le reclamo imágenes, por favor, ahí las estoy enviando. Una de las cosas que yo observo es que la mujer entra muy bonita al mar, pero sale mozuca, llena de arena, etcétera, etcétera. De eso es lo que están hablando, de cómo ayudar a esta mujer preciosa que quizás nunca iba al mar y no sabe que iba a recibir tanto daño. No, ese es como en cuanto al cuidado del cabello. Pero, por ejemplo, como usted dice, para no lucir como despeinada, hay muchos productos de igual manera que le ayudan a verse bien. Hay como cremas hidratantes de rizos o moldeadoras que le ayudan a lucir bien. O sea, hay uno que se llama Efecto Playa, de la línea de Moroccan. Usted la puede utilizar y hace que su cabello luzca como húmedo y que se vea bien, que no se le frise. Entonces, sí. Ahí hay muchos productos por los cuales, por ejemplo, ese... Está la crema de rizos, que es uno de los mejores productos que pueden haber, y la compañía del aceite. Todos esos productos son a base de macadamia, que le ayudan a darle brillo, hidratación, cuidado del cabello, la verdad. ¿Dónde se adquieren estos productos? Los pueden adquirir en Her Gallery Salón, por ejemplo, que estamos ubicados en Colonia Miramontes. En calle principal, a la par de una tienda de novias, hay mascarillas, o sea, en cuanto al cuidado del cabello, pueden ir a abocarse a alguien que sepa de productos y que le recomiende qué utilizar, pues según qué necesita su cabello, o si su cabello es ondulado, si es liso, qué es lo necesario para algo su cabello. Algo más personalizado. Sí. ¿Solo para mujeres o también los hombres le pueden dar su arregladita? Pues para ambos. Bueno, pero las mujeres somos como más vanidosas. En cambio los hombres son como, ay, no, pero también hay. O sea, hay también hombres que llegan y dicen, no, quiero lucir bien, quiero que me vendan como una seda o algo que se me vea el cabello con apariencia mojada. Ahí ya depende, ¿verdad? Según el gusto del cliente. Ay, caballeros, entonces que si realmente se preparan sí, para esos temporales. Bueno, estaba Enrique ahí quieto, solo esperando el momento. Sí. Y precisamente es un producto también relacionado con la belleza de la mujer y el hombre, porque, como decimos, hay algunos caballeros que buscan permanecer siempre pues saludables y claro. Tiene que ver también con este producto, Enrique, que precisamente es traído desde la mosquitia. De la mosquitia, sí. Cuéntenos cómo va ese proceso desde que viene de la mosquitia a pues los lugares que usted lo distribuye. Ok, mire, estos aceites son totalmente orgánicos, naturales, ¿verdad? No tienen preservantes, ¿verdad? El aceite de coco que es hace tiempo pues se conoce que se usa más que todo para bronceado de la piel, pero también se usa para hidratar la piel, ¿verdad? Y tenemos la batana, ¿verdad? La batana que hace mucho tiempo se conoce, es para reparar el cabello, ¿verdad? De hecho, se está exportando la batana, así en materia prima, a Europa, y Estée Lauder ya la patentó y está usando batana para muchos cosméticos, ¿verdad? Pero nosotros la usamos en un estado de lo más puro.
y hemos comprobado pues que realmente tiene de, buenos efectos sobre el cabello y el aceite sobre la piel, ¿verdad? Productos orgánicos, sintéticos. Productos orgánicos. En el caso de la batana, ¿cómo se obtiene la batana? ¿Cuál es el proceso? Mire, es un proceso un poco complejo que lo manejan más que todos los mosquitos. Nosotros compramos la materia prima a los artesanos mosquitos. Ajá. La traemos, ¿verdad? Y aquí la maquilamos y la distribuimos al resto del país, ¿verdad? Entonces, pero esto básicamente viene de una planta que se llama ojón. Es una palmera que es como la palma africana, pero chaparrita. Entonces tiene una fruta, como unos quitos pequeñitos, y lo procesan y de ahí sacan la batana. Los misquitos saben su secreto. ¿Cuál es la batana? Si la puede, esta si es la, puede la famosa a, batana. Si nos puede ayudar a mostrar, ahí está. Acércalo un poquito más. Ahí. La ilustración que se mira al lado es la fruta que se nos menciona. Exactamente, esa es la fruta. Imagino que estos productos son más accesibles económicamente. ¿Y son solo para hombres o mujeres y hombres? Lo puede usar hombre o mujer. De hecho, hay una tendencia bien fuerte ahora a que el hombre esté usando más. Mi mercado, según las estadísticas en redes sociales, 90% eran mujeres. Pero ahora está cambiando y un montón de hombres me están escribiendo porque tienen problemas. Digamos, esto es para la caída del cabello. Ajá. Entonces están usando mucho para la caída del cabello, para cuidarse la piel. Bastante hombre me está pidiendo ahora el producto. Disculpe, María del Carmen, recién me encontré con un hombre, un hombre joven, amigo mío, y lo miro barbado y me dice que me he colocado unas gotas y entonces me ha crecido el pelo. Me quedé asombrado, pero la plática fue rápida. ¿Es posible que esto ocurra ahora, en este tiempo, que alguien que ya hubiese perdido el pelo? Bueno, creo que de eso estamos hablando también, ¿no? Sí, lo que pasa es que si es un problema genético ya es un poco más complejo, ¿verdad? Pero si es por factores estresantes o por factores nutricionales o otro tipo de cosas, sí se puede recuperar. Sí se puede recuperar. Uh-huh. Está comprobado, pues, que la batana lo hace crecer y en otros casos, pues, por lo menos evita que se le siga cayendo, ¿verdad? Sí, sí, además sí. De que repara en las puntas en el caso de las mujeres, ¿verdad? Y lo hace verse más brillante, más sedoso y más bonito. La clave de estos productos es la constancia, la disciplina. Claro, eso es lo primordial en un producto natural. Hay que tener un poco de paciencia, hay que ser perseverante, constante, pero sí tienen un efecto real. Bueno. ¿Y los jabones? Porque también miramos jabones, licenciado. Sí, mire, tenemos, el mismo mercado nos los ha exigido, estos son jabones de glicina, ¿verdad? De hecho, este es un champú, este no es un jabón, es un champú en barra. Licenciado, el champú en barra. Sí. Pero fíjese que yo miro que Johanna, no sé, yo la miro ahí así como... Como que pareciera que está incrédula de todo lo que es que Johanna, por favor, aquí está Johanna. Johanna, ¿qué es lo que usted parecía? Bueno, no sé si es que no creo, yo la miro, como maneja otra línea, ¿verdad? No, sí creo. De hecho, es verdad, o sea, son productos que la gente lleva incluso y dicen, póngame la batana antes de llegar y pedir a veces nuestros servicios, porque mucha gente tiene problemas de caída. Entonces, ¿cómo le digo? No hay peor cosa que tener caída, porque usted dice, mi cabello, o sea, nosotros de mujeres tan vanidosas que somos, el cabello es como lo más importante, por decirlo. Entonces, y además que se le cae el pelo. La batana se utiliza bastante para la caída, o sea, y eso, como le digo, en el comercio de él, y, o sea, en el de nosotros igual, entonces sí, y la constancia es lo más importante. De nada sirve que usted utilice un producto y solo una vez, o uno cada 2 semanas, 3 semanas, o sea, para ver resultados, como dice, lo más importante es la constancia. En una primera conclusión, yo quiero felicitarles porque veo que manejan extraordinariamente los temas. Incluso me ha dejado muy sorprendido, don Enrique, porque se ve que él está bien preparado y bien metido en la actividad. Mire alguien lo que me dice, aquí está el mensaje, miren, para que no vaya a decir usted que es de broma. Neri dice, ya jodimos con ese tema, no hombre. Bueno, esta persona... está incrédula también del tema que estamos tocando, porque sí, son temas un poco sorprendentes en los foros,
pero deben de ser recurrentes, María del Carmen. La televisión debe de aportar, debe de ayudar, porque aquí lo que estamos viendo es que hay oportunidades, quizás para no irse para Estados Unidos y para tener emprendimientos que pueden ser creados de algo que estamos ahí viéndolo, pero que no recurrimos a él. Así es, y del caso también que lo comentaba antes de iniciar el programa con Enrique, de que este sector de buscar productos naturales y elaborar productos de belleza a base de ellos realmente se está volviendo popular, y las empresas crecen por eso, a partir de materia prima, e incluso en la comida, pues vemos que ahí está creciendo el negocio de las comidas vegetarianas. Sí, entonces podemos explotar otras áreas que quizás no son tan populares, pero que realmente pueden aportar un ingreso también para los hogares. Felicidades, Enrique Calderón, excelentes productos y creciente empresario. Necesitamos sus aceites, que son magníficos para la piel y cabello, y los jabones de coco de carbón insuperable. ¿Cuáles son los jabones de coco y carbón? Este es el de coco. No trajimos el de carbón porque estamos más enfocados ahorita en... ¿Hay jabón de carbón? Bueno, de hecho, por aquí lo tengo. De carbón activado. Ajá. Y eso es para cutis grasoso, permítame. Cutis grasoso, para espinillas, para... a puntos negros, los adolescentes que tienen problemas. Es un producto que sí se está volviendo muy de moda. Muy popular, sí. Sí, porque, bueno, no solo el joven, el adulto también, depende de los alimentos que se ingieran, tiene muchos problemas. Claro. Hay cantidad de jóvenes de 14 a 15 años que el terror de él son las espinillas. El acné. El acné. Sí, así es. A ver, entonces, don Enrique, repite, que este es uno de los principales aportes del programa para una mami que nos está viendo ahí, que claro, tiene problemas con su muchacho, claro, y claro, una solución que le puede salir baratísima. Sí, claro. Lo que pasa es que sí tiene que cuidar su alimentación. O sea, a los claro adolescentes sí les encantan los chocolates. De repente, con las comidas grasosas, sí, ahorita hay mucha actividad. Eso, mantequilla también. Eso, la mantequilla, eso es clave, hay que apartarlo, ¿verdad? Y también usar el producto para minimizar los riesgos, pues, de que se le vaya a contaminar la cara. Comienza con espinillas, los jóvenes se tocan, se empiezan a sacar las espinillas, y eso se infecta, y eso se vuelve acné. Se le empieza a deformar la cara, es un desastre. ¿Y ahí donde entra el jabón? De jabón y el aceite de coco para repararle la piel. Bueno, vea usted. Interesante. Muy interesante los temas que tenemos aquí. Bueno, María del Carmen, con estas, tengo algunos mensajes aquí, pero quisiera seguir conociendo un poco más. Alguien me decía de las técnicas de acuarela, que son húmedas y en paleta, algo me preguntaba. Bueno, la acuarela tiene varias opciones de pintado, por ejemplo, si esos son papeles húmedos o secos. No, los papeles son secos. O sea, no secos, sí, ¿verdad? Sí. Ya cuando se trabaja, entonces uno decide. Incluso, normalmente, aún cuando el papel se usan diferentes técnicas para evitar, digamos, también la formación del papel, porque hay algunos que ya vienen con cierto tipo de procedimiento que permite que el papel no se deforme, no se embombe. También alguien me pregunta de que cómo corrige los errores, porque ustedes
explicaba que es casi, se vuelve un poco difícil. Pero me preguntan cómo haces para corregir los errores entonces. Normalmente si es un error muy significativo, digamos algo grande, sí, un trazo, se tiene que repetir. Se o sea, no hay forma de corregirlo. Digamos, o sea, que la precisión debe de ser la constancia. Creo que sí, para técnica sí. Como le digo, hay otras personas que su técnica es muy suelta. Entonces, quizás más bien lo que uno podría considerar un error, un mal trazo, se vuelve más bien en la firma de esa persona, para que se vea diferente. Pero en mi caso sí, para mí, como el trazo es muy importante y la limpieza también, entonces si hay algo que se fue por otro lado, en otro color, ya. ¿Y qué combina, me dicen? Si combina más agua, menos agua, etcétera, etcétera. Todo depende de lo que yo quiera alcanzar. Muchas personas piensan que para pintar con acuarelas hay que tener un set de 1000 colores. Yo trabajo con 12 colores. Ese es mi set, 12 colores. Eso es todo. Mire. Y todas las condiciones que pueden ver en lo que yo trabajo son básicamente basadas en eso, en combinación entre los mismos colores o en hacer, por ejemplo, agregar más o menos agua. Si yo quiero lograr, tengo digamos un color que es casi fucsia y quiero lograr los rosados pastel que pueden ver en esas que están en pantalla, entonces agrego más agua y voy haciendo pruebas previas. Siempre tengo alguna hojita al lado donde hago las pruebas de los matices a ver cómo se va logrando. Pero mi paleta de colores son 12, básicamente son 12 botecitos y de ahí sale todo. Y utiliza diferentes, me imagino, tipos de pinceles. Eso sí, dependiendo lo que se quiera lograr. Creo yo que mis favoritos son los redondos, que el pincel redondo permite hacer trazos gruesos y luego terminar en un trazo muy, muy fino. Y hay números de pinceles, entonces pueden usar desde un número 2 o incluso 0 para hacer los delineados más finitos, hasta usar un número 12, un número 14 para hacer trazos bastante más gruesos y superficies más grandes. Y están también los pinceles planos, oblicuos, que son los que permiten hacer tal vez trabajos con flores, cosas así, o hacer trabajos en esquinas, por ejemplo. Sí, me preguntan también a Johanna Moncada que si se debe de salir desde la casa preparada para la playa o es en la playa cuando deben aplicarse los tratamientos que usted explica. Pero antes hay una llamada, buenos días. Que la vamos a tener esta mañana. Buenos días. ¿A quiénes tenemos hoy aquí en el estudio? Repetimos, María del Carmen. Sí, a Eva Zavala de Love Letter Calligraphy. Uh-huh. A Johanna Moscada de Heart Gallery y a Enrique Calderón de la Mujer. Y hoy estamos hablando de un tema que es para hombres y mujeres, pero es para emprendedores, para tener más ideas, para abrir la mente y crear recursos. Buenos días, hola. Buenos días, hola. Nos fue la comunicación que teníamos. Bueno, al público ya tenemos abierta nuestra línea telefónica para consultas. Ajá, preguntaba lo de los tratamientos. Bueno, con lo de los tratamientos se lo tienen que aplicar previo a salir, si va a la piscina o a la playa. Pero igual siempre llévenlo, sería como un tratamiento instantáneo el que tendría que llevar. Siempre llévelo en su bolso. ¿Por qué? Porque usted se mete, igual recuerde, se aplica el tratamiento, pero se cae siempre, porque ya sea el agua del mar todavía incluso es más agresiva. Entonces, y lo tiene que volver a aplicar las veces que sea necesaria. O sea, el producto se lo aplica y para que siempre le proteja, porque al caerse siempre ya no cumple las funciones que tiene que ser. Entonces, las veces que sea necesaria tiene que aplicarla. Entonces lo recomendable, sí, antes del viaje, antes llevarlo ustedes, cuando va, preguntar, ajá, qué tipo de producto y cómo debe de aplicar. Sí, claro. Siempre los productos se aplican de medio a puntas. Y si por alguna razón no tiene tiempo, lo olvidó o algo, cuando regresa de la playa, entonces hay que buscar inmediatamente cómo repararlo, no dejar pasar tanto tiempo. Sí, no, ahí tiene que ser como ya tratamientos más intensivos, pues, porque tenemos varios, hay botox. Bueno, es que el mundo de la belleza creo que es bien extensa, pues, incluso con todo, con el área del maquillaje, con el cabello. Y siempre, por ejemplo, ahorita la gente que sale, siempre que pongan sus protectores térmicos para la cara, para el cabello, siempre protección, pues. O sus cremas también hidratantes para que no se dañen, pues, porque el sol es
algo que como destroza pues tanto el cabello, la cara, si le quema después cuesta. Entonces siempre protegerse. Me preguntan, María del Carmen, que si los productos de Enrique solo son de la mosquitia o también involucran la cultura garífuna, Barfate y otros lugares. Mire, la base nuestra son los aceites. Los aceites son originarios de la mosquitia. Los sí. aceites, el aceite viene del Cabo de Gracias a Dios, el aceite de coco, de un lugar que se llama Uchivila. Y la batana viene de un lugar que se llama La Catadila, también en el lado este de Puerto Lempira, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos beneficiando un montón de familias que están trabajando, produciendo estos aceites, ¿verdad? Hay fuentes de trabajo. De hecho, aquí en todo el país tenemos una red de personas que lo distribuyen y lo venden con los conocidos, con los amigos, con los vecinos, con los familiares, y se agencian de otros recursos, gente que trabaja en bancos, estudiantes de las universidades, y pues realmente comenzamos con los aceites como productos originarios de la mosquitia, pero nos han venido exigiendo el mercado producir otro tipo de productos en los que hemos tenido que buscar ayuda. En el caso de los jabones, Carla en San Pedro Sula nos ayuda mucho a prepararnos las bases de los jabones, la glicerina, el resto del proceso lo tenemos nosotros, ¿verdad? Imagínense, este champú es un champú en barra, es bastante ecológico, ¿verdad? Porque no trae aquel bote sote de plástico y todo. La tendencia es a usar cosas más naturales, ¿verdad? Pero sí vamos involucrando otros agentes, ¿verdad? Tenemos unos champús también. No estamos conectados con los garífunas, solo trabajamos con la etnia mezquita. Uh-huh. Todavía no la han involucrado. Pues aunque no. es una, por así decirle, cultura bastante fuerte que la debemos, que en sus comunidades siempre hay gente haciendo alguna actividad en el cabello de la persona. ¿Sabe qué pasa? Lo que pasa, me imagino que la pregunta es por el aceite de coco. El aceite de coco se produce más que toda la costa. El problema es que en la costa norte se perdieron los cocales por una plaga que hubo, amarillamiento letal, se murieron. Y en la mosquitia no llegó esa plaga, ha estado bien, bien suave. Entonces, esos cocos son como los ideales para producir, ¿verdad? Porque tienen la nuez es bien, bien gruesa, produce bastante aceite, ¿verdad? Los cocos nuevos que hay unos híbridos y todo, no producen un aceite de coco muy fuerte, muy espeso. Entonces, por eso es que estamos más en la mosquitia, y con las garífunas, pues ellos tienen problemas con los cocos, están muertos. Sí, en los cocales, en lugares donde han desaparecido. Y hay otra cosa, sí están sembrando nuevas especies de coco, pero se consume más que todo para tomarse el agua. Entonces, para hacer un buen aceite de coco, hay que esperar que se madure la fruta, la nuez, y que se caiga sola, ese es uno de los secretos. Entonces, a los misquitos les sale muy caro traer los cocos para venderlos acá, ¿verdad? Carísimo, traerlos en barco y todo. Entonces les sale mejor procesarlos, hacer el aceite y que lo comercialicen. Sí. Pero me imagino que ellos también se lo están renovando, porque de tanta explotación necesita sí, siempre de hecho, recuperar. De hecho estamos zona. Trabajando con los artesanos ahí, Senasa, la SAC nos está ayudando ahorita a controlar algunas plagas que tenemos, sí hay plagas, y sí se está sembrando nuevos lotes de cocos, ¿verdad? Los artesanos están sembrando porque tiene su vida útil. Pues, claro. Sí, alguien me pregunta que si produce sudoración y que si esa sudoración se puede olerse, por así decirlo. No le entiendo la pregunta. Que si produce sudoración el utilizar en el pelo alguno de estos aceites. Ok, mire, estos productos tienen sus olores característicos. El aceite de coco, el aceite de coco y la batana huele como a un café tostado. O sea, normalmente hay personas que no les gusta. La mayor parte de la gente es, hemos crecido bastante a lo largo de 3 años
y sí es muy aceptado, más que todo por lo que es orgánico y natural, ¿verdad? Pero son olores característicos, no se pueden atenuar. Sí. Alguien me pregunta también del, que usted hablaba del acné, pero que si también hay algo para la caspa. Bueno, de hecho, la batana se usa mucho para la caspa. Para la caspa también. Sí, ajá. Es que la caspa es un hongo, ¿verdad? Y la batana es un fungicida natural. Así que si alguien tiene caspa, pues puede aplicar batana. He escuchado también que para las canas, la batana. Bueno, se habla mucho de eso. Es milagrosa la batana. Péndame 30 horas. La verdad es que eso no me consta. No me consta. Lo que sí yo he visto, que sí repara, he visto mujeres con el cabello bien dañado por diferentes factores, sí. ¿Verdad? Y sí he visto que sí lo repara. Y de hecho, ahorita que la gente va a estar expuesta al cloro de la piscina, a las sales del mar, al sol, a todo eso, pues hay que usar un poquito de... Pregúntele al doctor, dice, si la aplicación requiere de alguien especializado o es fácil de aplicar. Es bien práctico, el aceite de coco y la batana. ¿Usted es farmacéutico? No. Ah, no es farmacéutico. Yo soy mercadólogo, pero... Ah, mercadólogo, sí, pero se ha introducido, bueno. Sí. Y bueno, insisto en felicitarlo porque se han metido dentro de su tema, lo maneja extraordinariamente. Mire, es bien práctico aplicar esto, pero si alguien quiere buscar un experto también le puede ayudar, claro, porque es lo ideal, es lo mejor, ¿verdad? Pero es bien práctico. Usted compra un aceite de coco, si es para hidratarse en la noche, se lo aplica ya tipo 5 o 6 de la tarde, en la piel, los lugares que quiere proteger. Y la batana, pues se la aplica también, se hace masajito, se lo deja unas 3 horas y después lava. Es práctico. Igual con el aceite de coco. Igual, sí, así es. Bueno, Mari Carmen. Bueno. ¿Tiene más consultas antes de la primera parte del programa? Antes de la primera pausa. Pues, si gusta, vamos a la primera pausa. Y después seguimos consultando. Le comento que el arquitecto Zavala trajo un detalle para los televidentes. Para que puedan estar pendientes. Uno de sus trabajos los va a compartir con... Pero alguien también, para Johanna, que... Si hay manera de protegerse las uñas cuando se va al mar también, porque regresan muy dañadas. Claro que sí, hay tratamientos que son para la escamación, por ejemplo, hay varios tipos de cuidado en cuanto a las uñas. Hay productos para uñas quebradizas, para uñas débiles, entonces siempre utilizar como tratamientos para fortalecer sus uñas, pero también hay... Por ejemplo, si va a ir a la playa, es como recomendable ponerse pintados en gel, que eso hace que dure más tiempo y le proteja su uña, porque a veces uno se pinta normal y rápidamente se descascara, entonces, pucha, uno quiere andar como las uñas feas, o sea, no. En cambio, con ese pintado de gel le permite como protección y que no se le descascaren. Y luego, al quitarse el gel, ponerse sus tratamientos, para que le hidraten su uña, si son quebradizas, como le digo, según el problema que tenga su uña. ¿Tratamiento en gel es cuánto tiempo dura? El pintado de gel es un pintado que le dura de 10 a 15 días, según el crecimiento de su uña. Pero los tratamientos siempre se tienen que utilizar, porque a veces, por tanto, de repente tanto esmalte, a veces la uña se tiende a poner de color... o quebradiza, entonces siempre hay variedad de tratamientos. Hay una mujer que dice que ella durante su embarazo utilizó para las estrías aceite de coco también. Claro, para los, claro, claro, para la piel. Pero de eso usted no mencionó nada, también sí, entonces para la embarazada. Tiene muchos beneficios el aceite de coco, en la piel hidrata y las estrías, ¿verdad? La celulitis, de hecho, hay que hacerse masaje en la zona afectada y con eso se va reparando y ya llega a su normalidad. Bueno, pues estamos ante milagros de la naturaleza que pero debemos aprovecharnos. La constancia, ¿verdad? Sí. La constancia. Sí, y el descubrimiento de todo esto es muy agradable porque no tenemos emprendimientos en muchos municipios del país. Ese, por ejemplo, eso es lo que se le reclama al presidente Donald Trump, que está
cerrando el paso, está cerrando el comercio México, Estados Unidos y la entrada de inmigrantes, pero el problema es no tenemos, por ejemplo, esta fuente de empleo que tiene aquí don Enrique, si pudiera exportarse todo este producto, hacerse un emprendimiento grande, etcétera, etcétera, podría dar empleo a un buen número de personas, ¿no? Sí, es claro. Pero quisiera mencionar que, de hecho, la red de clientes que tenemos abarca más de 100 personas en todo el país. Estamos en casi todo el país. Ahorita hicimos una... ¿Red de clientes o red de distribuidores? Red de clientes, distribuidores independientes y algunas tiendas naturistas, pero nuestro mayor enfoque es en las personas que de forma personal se quieren asociar. Y lo hacen vía Facebook, que es una es algo que hemos ponderado aquí en el programa, que la gente ahora, aunque no tenga recurso económico disponible publicitario, ha sido extraordinaria la facilidad con que a través de las nuevas herramientas que nos ha dado la tecnología, pues están aprovechando. De hecho le voy a comentar que yo a mis primeros 6 meses yo estaba trabajando, comencé con un galón de aceite en poco. Y lo saqué unos botecitos chiquitos. Comencé con 1,000 lempiras. Ahora estamos moviendo más de 100 galones al mes, ¿verdad? Y a los 6 meses yo iba a tirar la toalla, como decimos comúnmente, porque yo miraba que vendía muy poquito, que solo me metía a redes sociales a vender, pero hay que invertir. Pagar. Y se me dispararon las ventas. Las redes sociales son clave, es un medio económico para mover y de fácil difusión. Arquitecto, ¿usted cuándo va a dedicarse solo a su emprendimiento? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Mucha gente me lo pregunta. Creo que tendrá que ser una decisión que tome pronto. Todavía no, pero muy pronto. Bueno, pero es que casi la mayoría de seres humanos queremos un emprendimiento personal, ¿verdad? Bueno, la misma alianza de María del Carmen Benítez, que es profesional de la comunicación, del periodismo, ha estado en medios de comunicación importantes del país, pero actualmente pasa apasionada con su emprendimiento, que lo fortalece con redes, ¿verdad, alianza? Sí, es precisamente a través del blog de Mari Carmen Barahona, que lo pueden buscar, y también en Instagram como Mari Carmen Blog. Ahí pueden ver el trabajo que hacemos periodísticamente, hablan también con emprendedores difundiendo el trabajo que ellos hacen, así que muchas veces el trabajo en áreas como gastronomía, en pintura, en otras áreas del arte, porque realmente vale la pena poder dar o compartir con todos los demás pues el trabajo que hacen muchos hombres. Fui a visitar la recomendación que usted hizo de el negocio tradicional de la ciudad capital funeraria, el local de funeraria La Auxiliadora. La gente no lo puede creer, cuando ingresa esta vía a San Miguel. Es muy bonito y realmente es un espacio que, a propósito de esa campaña que se habla de volver al centro, encuentra usted un espacio donde encuentra una serie de opciones, puede estar con la familia, tranquilo, hay seguridad y... es realmente una alternativa para quienes se dan van mandado en el centro o en alguna institución y pueden visitar vía San Miguel. Sí. Es que el centro todavía es visitado ampliamente, ¿verdad, María? Incluso hay otro lugar que es Casa Quinchón, que ofrece también alternativas, hay actividades, me fascina, porque brinda actividades familiares, hay actividades para niños, que hay muy pocos lugares donde los niños pueden disfrutar con sus padres, centro, o sea, ¿verdad? Sí, a veces hay exhibiciones de película en la terraza, mire qué bonito, películas hondureñas, ellos tienen una amplia variedad de agenda todos los meses, y hay una área también gastronómica para que la gente que colabore en el centro, bueno, hay varias opciones definitivamente. Pero son dos locales en este momento que ya se pueden destacar, ¿verdad? Vía San Miguel y la Casa Quinta. De don Miguel Sabla y la Casa Quinchón. Correcto. Pero hay creo que hay otros planes en el centro, ¿verdad? Incluso el propio alcalde ha dicho que van a hacer una acción de rescate del centro, ¿verdad? Y sí, es una necesidad porque al encontrar uno de esos negocios, pues también busca seguridad. Están los centros culturales, también vale la pena destacarlo. El Museo para la Identidad Nacional, la Galería Nacional de Arte, que son lugares también a que la gente le gusta acudir, tienen agendas mensuales
entonces sí se ve la necesidad de reformar todo el centro y de apoyar también el hay actividades del Festival Naranja que recientemente se realizaron, actividades culturales, y que vale la pena ponerle la atención al centro de la casa. Sí, bueno, hoy es jueves de emprendedores, vamos a aprovechar para ir a una pausa, licenciada María del Carmen Benítez, y a nuestros invitados especiales esta mañana, y luego vamos a continuar hablando sobre estas actividades tan apasionantes que nos han presentado aquí, que tienen que ver con el cuidado del cabello, cuidado de la piel, emprendimientos relacionados también con productos que pueden ser utilizados, que en el pasado nuestros ancestros utilizaban, pero que no habían podido encontrar la forma adecuada de ponerlos al alcance de todos, como la batana y estos productos derivados del aceite de coco, y una técnica en acuarela, que es una técnica apasionante y precisa, de la cual nos está hablando aquí la arquitecta Eva Zavala. Cortesía de Comasol, la especializada cooperativa alternativa solidaria limitada, que está ubicada en el edificio Paidos. Con un depósito de 100 lempiras, usted perfectamente puede adherirse, si es maestro en activo o si es maestro jubilado, puede adherirse al sistema actual de la cooperativa mixta alternativa solidaria Comasol. A su familia puede beneficiarla con 150.000, 250.000 o 750.000 lempiras con beneficio de seguro de vida. Así es que aprovecha esta gran oportunidad. 22-35-88-57. A todos los veraneantes, también Electrodomésticos Populares les saluda, les desea que inicien muy bien este periodo de la Semana Mayor. Tenga mucho cuidado con el uso en su vehículo del teléfono celular. No solo cuide las llantas, el aceite, el agua, también tenga cuidado con el celular. Puede guardarlo durante los recorridos para no tener interrupciones y observar que el desplazamiento sea muy preciso y sin accidentes. Electrodomésticos Populares, con sus 4 tiendas en San Pedro Sula, aquí en el Zonal Belén, en el antiguo local del Cine Variedades, y en nuestra mega tienda, que usted, pues ni tengo que decirle, ahí está, cada paso que usted da está encontrando un artículo que pueda adquirir, que pueda comprar, en esta mega tienda que está ubicada acá en la ciudad capital de Electrodomésticos Populares. Llegue hoy mismo, toda la línea blanca que necesite, estamos para atenderle con el mayor de los gustos. Una pausa y un mensaje, ya continuamos. Tal vez no encontrés la rosquilla perfecta, pero en el camino existen lugares perfectos, aventuras perfectas. Platos perfectos que te guiarán a la rosquilla perfecta para vos. Vení al sur, vení a más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. Todos los días se levantan miles de personas que saben que para tener un mejor mañana hay que luchar. Todos los días son miles los que saben que los sueños se alcanzan con esfuerzo y trabajo diario. Todos los días necesitamos una fuente de información inmediata y con credibilidad. Todos los días hay una oportunidad de escribir la historia mejor que ayer. Así somos los hondureños. Así amamos a Honduras. El Heraldo.
Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo. Gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el Norte, en Oriente o en el Sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Comienza el año con una motocicleta Suzuki, con nuestra liquidación de precios en todos los modelos. Además, 0% de prima en tus compras, cascos y matrícula gratis. Y como si eso fuera poco, contamos con 24 meses al crédito, sin intereses. Búscanos en Facebook como Suzuki Honduras. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional. Suzuki Motos es tu estilo de vida. Suzuki. Hola, soy Gisela Jiménez del programa Al Volante, un programa especializado en la materia automotriz con un enfoque en seguridad vial, opinión y análisis en la materia. Único en su estilo, educativo y de entretenimiento. No te puedes perder nuestra programación los días miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 8 de la noche, los domingos con repetición a las 7 de la noche. Los esperamos. Mejor apagar que pagar. El ahorro de energía es vital para tu economía. Utiliza lámparas fluorescentes, ya que consumen 4 veces menos energía. Abre las puertas del refrigerador por un periodo de tiempo breve y ciérralas de inmediato para mantener el aire frío y ahorrar en consumo de energía. No dejes los aires o ventiladores encendidos innecesariamente. Evita dejar televisores, videojuegos, estéreos y computadoras encendidos. Plancha una vez por semana. No lo hagas en pequeñas cantidades ni a diario. Procura llenar la lavadora de ropa tomando en cuenta la capacidad de la máquina. Se usa la misma energía que a lavar menos ropa. Apaga todas las luces que no necesites. Es mejor apagar que pagar. Desde 1933, Café El Indio, tu mejor despertar. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Honduras 13. Síguenos en Twitter, @Honduras13HN. Únete a nuestro Instagram, Honduras 13. Conéctate con Honduras. Conéctate con el canal de Honduras. Electrodomésticos Populares, la mejor opción para llevar todos los artículos que quieras en el tiempo que quieras o en 5 pagos con interés. Descuento 10-15%. Si quieres crédito, solo necesitas tarjeta de identidad, constancia laboral, recibo de servicios públicos y un croquis de residencia. Búscanos contigo a la Lachi Compañía, centro de la ciudad, local Cine Variedades, Mercado Zonal Belén, Tercera Avenida, Primera Calle en San Pedro Sula. La comodidad de tu hogar la encuentras en Electrodomésticos Populares. Teléfono 22-38-00-38. Canal de Honduras. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo.
desarrollo. Gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el Norte, en Oriente o en el Sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Comienza el año con una motocicleta Suzuki, con nuestra liquidación de precios en todos los modelos. Además, 0% de prima en tus compras, cascos y matrícula gratis. Y como si esto fuera poco, contamos con 24 meses al crédito, sin intereses. Búscanos en Facebook como Suzuki Honduras. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional. Suzuki Motos es tu estilo de vida. Suzuki. Hola, soy Gisela Jiménez del programa Al Volante, un programa especializado en la materia automotriz con un enfoque en seguridad vial, opinión y análisis en la materia. Único en su estilo, educativo y de entretenimiento. No te puedes perder nuestra programación los días miércoles a las 4 de la tarde, sábados a las 8 de la noche, los domingos con repetición a las 7 de la noche. Los esperamos. En cada lugar hay personas con tanto amor por su tierra que cruzarán cualquier distancia para asegurarse que no te vayas sin un pedacito de ella. Vení a Gracias, vení a más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Honduras 13. Síguenos en Twitter, @Honduras13HN. Únete a nuestro Instagram, Honduras 13. Conéctate con Honduras. Conéctate con el canal de Honduras. Desde 1933, Café El Indio, tu mejor despertar. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Honduras 13. Síguenos en Twitter, @Honduras13HN. Únete a nuestro Instagram, Honduras 13. Conéctate con Honduras. Conéctate con el canal de Honduras. En Canal 13 Honduras, dedicado a los emprendimientos y especialmente en este periodo de la Semana Mayor, la emprendedora número uno, la mujer que encuentra a los emprendedores, estén donde estén, la licenciada Mari Carmen Benítez con nosotros. Bueno, Mari Carmen, se ha convertido pues realmente un reto y también mucho aprendizaje de los emprendedores con los que conversamos y de los que a futuro pues hemos considerado para que también vengan al foro. Y otro tema importante es también el maquillaje en el verano, Johanna. ¿Qué debe de tomar en cuenta una dama al momento de salir de verano por las condiciones climatológicas? Pues siempre hidratar mucho su piel, usar filtros, e incluso ya hay filtros con color, o sea, ya las bases vienen con color, para cuidar su piel.
Pues ahorita, si hablamos de tendencias de maquillaje, creo que ahorita para el verano lo que más va son como colores alegres, de repente, pero lo que más, o sea, ahorita en tendencias creo que lo que más fuerte se escucha son como tonos naranjas. Uh-huh. También, ahorita se está hablando bastante de los metalizados también, pueden ser como tonos azules. Siempre cuidar la piel previo al maquillaje, aplicar su primer para que dure el maquillaje. Ahorita casi no se está utilizando los contornizados en la cara, ahorita si no va la cara tan perfilada, sino lo que más se usa es como los efectos de una piel hidratante, brillante. Se está utilizando mucho la iluminación, eso es como lo que está más de moda. También para la época, pues de repente, si los gloss, por ejemplo, si son brillos, eso está muy de moda, así como el color de lipstick que usted lleva, uh-huh. Se ve muy bonito porque se ve como bien fresco, brillante, o sea, los mates ya están, los colores nude mate, eso ya es como una tendencia que ya quedó marcada como siempre, o sea, es algo que se ve bien en toda época, pero ahorita en verano, lo más recomendable utilizar son como colores así brillantes, que se vea usted como, uh-huh. Como radiante, llena de vida. El mundo del maquillaje es algo súper bonito, la verdad. Y a la hora, usted habla de cuál es la correcta, podemos decir, el mantenimiento del maquillaje. Sudamos, te vas a la piscina, ¿cómo lograr que se vea siempre el radiante o maquillada? Que Bueno, cuando ya si usted va a entrar a la piscina, es como retirar su maquillaje, pues uh-huh. De repente antes, porque igual hay maquillajes que son de larga duración. Uh-huh. En cuanto al cuidado, pues según los tipos de pieles, hay bases para pieles grasas, para pieles secas, según pues, como siempre, siempre creo que la belleza va de la mano de las necesidades que tiene la persona. El maquillaje... por ejemplo, es bien extenso, o sea, hay variedad de colores, de cómo preparar la piel para que se vea saludable, bonita, como le digo, radiante. Uh-huh. Hay variedad exagerada para poderse ver bien. Y en cuanto al filtro, ¿alguno en especial o siempre debe ser personalizado? Según su tipo de piel. Por ejemplo, hay de dermalógica, que son muy buenos, que son filtros ya con color. Por ejemplo, nosotros en el lugar donde trabajo utilizamos una, hay por ejemplo bases de la marca I, que ya vienen con antiedad, traen filtro, traen muchos beneficios para la piel, porque es muy importante cuidarnos la piel, la verdad. No solo lucir cargada, sino vernos de una apariencia... como esa frase que he escuchado, menos es más. ¿Podemos ver en pantalla un ejemplo de ese tipo de maquillaje, ¿no? Sí, ese podría ser ya un maquillaje ya más, más ya, ¿cómo le digo? Más de noche, ya más artístico, más elaborado. Ajá. Ya como para una cena, no es como un maquillaje así como tradicional, casual. Ahorita se ve mucho lo natural, así como ella, se ve muy linda, si se fija, sus cejitas no tan definidas, pero siempre marcadas, y está como un look de las cejas como despeinadas, sus mejillas solo como ruborizadas, y si se fija, mucha iluminación, y los labios naturales, y como le digo, el gloss está muy de moda, o sea, porque se ve como más rejuvenecida la persona. Y otra indicación importante, Johanna, que puede ser que no puede pasar desapercibida. Uno, sus cejas, su máscara de pestañas no puede faltar, por uh-huh. ejemplo, porque nos abre la mirada, nuestro ojo se ve mucho más grande. Ahorita, por ejemplo, con el rímel, con el simple hecho uh-huh. de usar su máscara, usted abre su mirada, porque ahorita o usa un delineado bien marcado, o si no, línea como una línea súper, súper delgada. O ahora, con el rímel usted abre su mirada, si se fija, no hay necesidad de hacerse aquella línea marcada, que se le vea como la cara pesada. ¿El abuso de maquillaje no es prudente? No, es lo que le digo, menos
es más, porque ver un maquillaje cargado no se ve ni bonito ni agradable. Entonces, menos es más. Es algo que sí, yo siempre lo tomo en cuenta, porque entre más natural se ve usted, se puede andar maquillada, o sea, ponerse de todo, porque el mundo del maquillaje es amplio, es un arte, la verdad. Pero, mire, yo cuando voy a maquillar, o sea, en la área donde maquillo está lleno, o sea, usted dice tantas cosas que utiliza, pero en realidad todo es como un poquito de cada cosa, y al terminar el trabajo usted ve una persona que va bella, linda, y, ¿cómo le digo?, aplica de todo, sus prebases, sus primers, para que sean maquillajes de mucha duración, o sea, son maquillajes que no se le van a correr, siempre utilizan un muy buen producto, la verdad. Sí. Y siempre hidratar la piel, antes del maquillaje. A las personas que están, que han participado en el programa, les decimos que vamos a hacer al final una selección para otorgar algunos premios de nuestros expositores esta mañana, para que ustedes mismas puedan reclamarlos con ellos en el programa. Así es que estén atentos, y quien no se ha reportado, que lo siga haciendo al teléfono en pantalla 96737010. Sí, Marical. Sí, precisamente, pues hablando un poco también del trabajo de acuarela de Eva Zavala, ¿hay alguna, podemos decir, inspiración o busca, cuando, digamos, usted tiene en ese momento un pajarito en uno de esos cuadros, busca en qué se inspira, busca alguna fotografía, o es directamente la naturaleza? ¿Cómo hace su selección a la hora de poder hacerlo? Yo creo que alguien decía que para hacer trabajos que se distingan, uno debe buscar donde las demás personas no están buscando. Y para mí, a mí me inspira todo. Yo soy arquitecto, entonces, por ejemplo, ver programas de arquitectura, de diseños de casas, me encanta. Pero también me encanta, o sea, poder ver una flor donde me la encuentre, pararme a comprar. Por ejemplo, soy mucho de comprarles naturales y ponerlas en mi escritorio. Eso me inspira mucho. Todo lo que tenga que ver con arte, para mí, es una fuente de inspiración. Una vez ya tengo una idea, normalmente trabajo con el cliente porque todo es personalizado. Esto que tengo aquí es porque lo hice para mi casa, esto lo tenía ahí colgadito. Pero normalmente trabajo con el cliente, ¿qué es lo que quieren? Me mandan, digamos, por ejemplo, cuando son para cuartos de bebés, me mandan la fotografía del cuarto, cómo va a quedar, qué colores, qué cosas le gustan al niño, a la mamá. Bueno, ese que es el del premio de hoy, está ese y está ese de hoy. Ese, por ejemplo, que está en pantalla, es una técnica suelta. Lo habíamos trabajado últimamente, me piden mucho trabajos para incluirlos en invitaciones de bautizo, de cumpleaños, y ese era lo que se iba a utilizar para la parte interior del sobre. Uh-huh. Imprimen algo también para el sobre, entonces cuando se abre el sobre trae un diseño y luego viene la tarjeta. Entonces, esa es una que, como van digitalizadas, pues ya me la quedé yo. Y esta es la que tenemos hoy de premio, no sé si la pueden mostrar, que es ese pajarito. Sí, bueno. ¿Quién me ayuda en la otra parte, en el envoltorio? En el envoltorio. Bueno, trabajo con otra persona, igual que él, siempre creo yo, las comunidades, el poder trabajar con otras personas, otros emprendedores, siempre, bueno, tuve que buscar mucho a la parte de buscarle opciones al cliente para enmarcar. Esto no es lo que yo hago, realmente el enmarcado es un extra, pero me gusta entregarle al cliente el producto terminado, porque a veces la persona, tengo un caso de alguien que me dice, todavía tengo, se lo dieron como regalo, una acuarela, pero sin enmarcado, y me dice, todavía la tengo, no he tenido el tiempo de llevarla a enmarcar. Entonces, y la acuarela sí, y se lo recalco mucho al cliente, requiere el enmarcado. No es un producto como el óleo, que se puede dejar el canvas expuesto, sino que necesita que lleve un vidrio y el marco, lo mismo que el papel esté libre de ácido y que se selle por completo para poderla proteger, porque la daña pues la humedad del ambiente, la puede dañar el polvo, todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar una vez ya terminado el trabajo para hacer el proceso de enmarcado? Nada, en la acuarela seca, por ejemplo, yo uso una técnica porque, como le digo, normalmente dependiendo de la técnica, si es muy húmeda, el papel tiende a ondularse. Entonces uso una técnica, como soy un poco autodidacta, entonces tutoriales y todo, encontré un tutorial donde hablaba sobre cómo volver a alisar la lámina. Entonces lo que uno hace, como tip para los que pintan con acuarela, si todavía les pasa, se humedece toda la parte de atrás con un pincel. O sea, usted le da vuelta completa a la acuarela, se humedece completamente. Entonces lo que sí es que la acuarela seca casi al instante, pero para poder volver a dejar el papel bien, entonces usted lo deja húmedo y lo deja bajo algo con pez durante toda la noche.
Entonces, al día siguiente lo va a encontrar completamente recta. ¿La fotografía qué es? Bueno, ese es de otros de mis clientes. Siempre tengo retos, siempre hay algún cliente que llega con una idea nueva. Esa tal vez es una segunda versión de la original. La original de esa también eran dos tortuguitas. Fue un cliente que me contactó desde San Pedro Sula y quería hacer un regalo para el día de su boda. Y su novia, que ahora ya es su esposa, le encantaban las tortuguitas y me dijo, fue bien, bien específico, me decía él, quiero dos tortuguitas que naden, en este caso hicimos una versión diferente, porque hay una que va nadando diferente, pero me decía que naden juntas, lo quiero muy colorido, que sea algo como un realismo mágico, me decía yo. Y claro, para uno como artista, el poder captar toda la idea del cliente y traducirla a un papel es un proceso un poco complejo. Entonces a veces siempre me dice mi esposo, ¿por qué siempre estás tan tensa? Te quedó lindo. Pero le digo, lo que pasa es que yo lo veo lindo, a mí me gusta, pero no sé si esa es la idea que tenía. Entonces ese era un concepto bien, bien interesante y me encantó hacerlo. Los colores eran tan vibrantes. Sí. Lo que usted apunta es bien cursi, por así decirlo. Pero y que pareciera que ya no está de moda, o sea, no se ha perdido. Sí, o sea, el amor, el todo eso, ¿no lo hemos perdido? No. Fíjese que no, es bien curioso, como decía él, uno tiene su mayor cantidad de público, y en mi caso obviamente son mujeres, hay muchas mamás, mujeres jóvenes, pero sí tengo clientes varones, y clientes que hacen detalles muy lindos para sus esposas, para sus novias, y me encanta trabajar con ellos también, porque tienen ideas bien claras, y me dicen, quiero hacer esto, y a veces las reacciones en ellos son un poco distintas, las mujeres somos bien expresivas, pero en ellos es bien bonito llevar de la mano la idea hasta concretarla, y luego ya me dicen, ay, mira qué bien quedé, estaba bien feliz. Claro, las mujeres expresamos más, entonces al recibir un detalle como eso, pues lo apreciamos mucho. Entonces sí tengo, no se ha perdido esa galantería de los hombres y esos detalles bonitos, todavía hay muchos que lo hacen. Qué bonito, ¿verdad? Hay alguien que me preguntaba también del envasado, yo por eso le... cuando el programa estaba antes de salir al aire de nuevo, yo preguntaba un poco del el envasado de estos productos. Le preguntaba a don Enrique que si lo hacía él o... Porque sí. Recuerdo que cuando vino la señora de los zapatos decía que era un negocio familiar, que el muchacho, el jovencito de 16 años... manejaba el mercadeo, pero ellos manejaban también lo de los tenía otros. Otro familiar que tenía otro otra familiar, parte, que era ingeniero industrial. Sí, punto, de esa forma trabajamos nosotros. De hecho, en la casa tenemos un espacio para empacar esto, ¿verdad? Nosotros lo traemos a granel en barriles y aquí compramos, mandamos hacer etiquetas, compramos los botes. Trabajo con mis sobrinos, uh-huh. Con mis sobrinos, uno tiene 16 años y el otro tiene y la otra tiene 18, está en la universidad y él está en el colegio. Trabajamos los sábados y domingos, ¿verdad? Empacando, y del lunes a viernes me dedico yo a lo que es el mercadeo, y mi madre se dedica a cocinar, así que todos estamos trabajando el fin de semana. Sobre todo porque la manipulación del producto o estos productos no llevan preservantes, que eso es lo más delicado. No lleva preservantes, sí, tomamos medidas porque es un alimento, entonces tenemos, como le digo, un espacio para eso, ¿verdad? Para manipular correctamente. De hecho, fuimos a sacar un seminario, un curso a ARSA, que es obligatorio para manipular alimentos y para que nos den la licencia sanitaria y los registros sanitarios. Ajá. Sí, o sea que no están así a la libre. Sí, hay ordenamiento. Y hay un programa ahorita en ARSA, que queda frente a City, que es para microempresarios, que lo capacitan y hay un precio preferencial para la gente que quiera producir algo. Uh-huh. Ustedes hacen el envasado entonces. Sí, nosotros lo maquilamos prácticamente. Lo maquilan, sí. Ustedes mandan a elaborar la viñeta, como le llaman, la etiqueta, compran el bote. Y lo empacamos, así es. En el caso de los jabones, pues no, Carla nos manda de San Pedro Sula a la base de jabón y nosotros terminamos el proceso, lo partimos, lo fundimos, lo metemos en molde, lo partimos. Hay mucho que hacer, hay mucho que mejorar, realmente hay mucho ¿Y que de mejorar. Dónde sacó todas estas ideas? El hambre. No, la verdad sí es que yo sí, siempre... Pero es interesante. Siempre, no, fíjese que, mire, a mi edad... Cuando uno está a veces con dificultades es cuando encuentra salida. A mí nadie me da, a mi edad ya nadie me va a dar trabajo, entonces yo tenía que crear algo. Yo, de hecho, comencé, estaba trabajando con mi hermana es experta en desarrollo del potencial humano, es coach. Entonces yo trabajaba con ella,
y le salí tan buen estudiante que terminé renunciando y emprendiendo lo mío. Hasta se enojó conmigo, y dije, ¿qué pasó? ¿Y por qué te vas? Me dice, bueno, y me está enseñando a emprender, me está enseñando a salir adelante, yo ya me voy. Y entonces así fue, y pues gracias a Dios esa es mi fuente de ingreso, y con eso estamos viviendo, y no tengo deseo de irme en caravana ni nada, aquí me quedo. Más bien es, de hecho estamos sacando una línea, ya la sacamos, de champús para mascotas, que esa es otra área, pero nos metimos con otro emprendedor, hicimos una alianza y estamos trabajándola. Que eso es sumamente importante, sí, a la hora de crear comunidad. Ah, sí, arquitecta, perdone, cualquier insumo que usted pueda dar, porque lo bueno de aquí del programa es que hay mucha gente que está observando y está tomando nota para ver cómo le entra a un emprendimiento. Es que creo yo que, no sé, la cultura nuestra es mucho de competir, y no voy a revelar mi secreto, pero creo yo que a la hora de emprender, la comunidad está sobre la competencia. Nosotros, bueno, por iniciativa de una persona que también tiene un emprendimiento, se creó un chat y una comunidad de otras personas que hacen cosas similares. Unas hacen cosas que se llaman scrapbooking, que es hacer libros y todo personalizados, pero con pies. Es una cosa realmente linda, un arte también. Hay otras personas que pintan con acrílicos, otras personas que hacen caligrafía, lettering, y pareciera que somos competencia, pero por el contrario, es una comunidad tan bonita, uno se apoya, hemos ido aprendiendo juntas a poder darle un valor al trabajo también, porque el arte, lastimosamente en Honduras, todavía la gente no comprende el valor que el arte tiene. Entonces, juntas uno puede decir, no, esto es importante, que la gente lo sepa, en la unidad que tenemos, el ayudarnos incluso a poder abastecernos de materiales, encontrar dónde buscar, cómo buscarlo, qué técnica usar. Es lindo, y la verdad que creo yo que para un emprendedor, más allá que convertirse en una isla con su propio producto, el crear una comunidad, una red con la cual trabajar, es indispensable para poder ir siendo. Sí, quisiera mencionar, esta semana hicimos una alianza con una cooperativa de artesanos y de artistas en Utila, y el potencial que tienen ellos es muy grande, porque llega mucho extranjero. Entonces ellos compran nuestra materia prima y crean sus productos del aceite de coco. Estamos en Roatán con una persona que tiene sus negocios en donde llegan los cruceros, o sea que ese producto está llegando a muchos lugares. Y para un crucerista pues es relativamente barato. Si hace la conversión en dólares, sí, ¿verdad? Sí, así es. Para ellos. ¿Y se le ha movido? ¿Se mueve el producto? Sí, de hecho, en Roatán ese cliente me compra a granel a mí también. Uh-huh. Y él lo maquila con su marca. Uh-huh. Sí, él tiene su marca. Sí, dice, buenos días, soy Dayana Acosta de San Pedro Sula. Quiero participar por los premios, muy interesante el programa. Don Enrique, usted tiene San Pedro Sula, sí, ¿verdad? Sí, en San Pedro Sula estamos en Pronavit, de City Mall y de Mall Multiplaza. Pronavit del City Mall y Mall Multiplaza. Y Mall Multiplaza. Ahí se le va a entregar su premio, Dayana. Aquí nosotros le vamos a dar su número a don Enrique, y él va a destinar qué regalo le va a hacer, ¿verdad? Así es. Sí, porque, bueno, hemos preferido eso, ¿verdad? Mari sí, Carmen, eso que, explicamos el concepto, ¿por qué razón? Sí, precisamente porque además de que el espacio sea para que pueda conocer el producto que tienen nuestros emprendedores invitados, buenos para días, que usted pueda hacer sus preguntas sobre los temas, o pueda, desde luego, al consumir el producto, poder convertirse también en un cliente de los emprendedores. Buenos días, hola, buenos días. Hola. Buenos días. Vamos a ver, solo es la primera llamada, la de la dificultad, después ya todas van saliendo sin ningún problema. Hola, buenos días. Hola, buen día. Buenos días, hola. Bienvenida. ¿Quería participar? Sí, ¿de dónde llama? De aquí, de Colonia Luarque. Primer requisito, ¿está tomando nota? ¿Va a ser un emprendimiento usted, o qué piensa de lo que ha visto esta mañana? No, que está muy bueno. Estuve viendo lo de la muchacha, del maquillaje, la pintura también muy buena. Sí. Bueno. Y para participar también. Sí, bendiciones. Aquí le anotamos su Amén. Número.
Aquí le anotamos su número, ¿verdad? Ok, gracias, buen día, bendiciones también. Bendiciones a usted también. Otra llamada y otro número, Mari Carmen, que se lo doy a usted. Sí. Aquí lo vamos a dejar comprometido a don Enrique y a la arquitecta, a ver, y también a Johanna, a ver qué puede hacer. Ellos van a ir decidiendo. Buenos días, hola. Hola. Buenos días. Quería participar. Buenos días, mucho gusto. ¿De dónde nos está llamando? De la colonia Pedregalito. ¿Es emprendedora? ¿Usted quiere ser emprendedora o qué piensa de lo que ha visto ahí? Sí, me gusta la chava, cómo se desenvuelve el maquillaje, me encanta el maquillaje. Saludos a ella. Ay, muchas gracias. Ah, no, gracias. Sí. ¿Va a ir al mar usted o a la playa? No, me voy a quedar en casa. ¿O algún río, alguna quebrada o algo? No, en casa me voy a quedar. Bueno, a ella le encanta lo del maquillaje. Aquí te doy el número. Sí, para que se lo pase a Johanna. Bueno, a ver si Johanna puede influir ahí, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, algunos consejos que se pudieran dar en la parte de conclusiones. Gracias. Hay alguien que yo me tomé la libertad de colocar, de sacar la fotografía, creo que ahí le mandé la fotografía a Diego. Felicidades, arquitecto Bazabal, bellas obras de arte. La fotografía de la persona que lo envió se la coloqué ahí para ver si la conoce la arquitecta y también le pudiera personalizar un saludo más adelantito. Ay, gracias. ¿Lo conoces? ¿Sí sabes quiénes son? Sí, un saludo, ese es mi mami bella. ¡Ay! Para que sepa usted, ¿verdad? Qué sí. Bueno, ¿verdad? Ellos son mis papis. Una orgullosa pareja muy bonita, ¿verdad? Ay, bellos, mis papás. ¿Dónde tomaste la fotografía? Yo me acuerdo que fue una sesión de fotos que hicimos de familia, pero era larguísimo, yo ni me acuerdo, era adelante como de Mateo, nos llevaron bien largo, pero sí. Ellos mis papis. Bueno, pues qué buen hombre, que ellos le están apoyando, imagino, claro, siempre. Claro. ¿Sí? ¿Cómo se les puede encontrar en las redes sociales? Pregunta para los tres. Okay. Eso de redes sociales aquí, Mari Carmen, ha sido muy enfática en señalar que todo el mundo que viene al programa, si no tiene red, tiene que crearla. Si ya la tiene, tiene que estar aquí señalándola permanentemente. Sí. Bueno, en mi caso, la encuentran como Love Letters Calligraphy. Así están las páginas, tanto en Facebook como en Instagram. Y Johanna, en el caso mío, pues, está como Hair Gallery Salon. Hair Gallery Salon y Spa. Y así la dirección para, por si algún televidente pues quiere recibir un tratamiento personalizado, pueda buscarla allá. Sí, estamos ubicados en Colonia Miramontes, calle principal, una cuadra abajo de Santos y Compañía, a la par de una tienda de novia. Ahí puede llegar o llamarnos también, hacer citas previas y con mucho gusto. ¿Teléfono para hacer citas? El teléfono sería el 2232-3094. Y la actividad de la belleza no es fácil tampoco, ¿eh? Se necesita mucho trabajo. En esos andares de la vida y el emprendimiento, sí. El centro comercial Mamanila, ¿sí? Me vendieron un saloncito de belleza y lo adquirí. Ah, y empecé a manejar. Fracasé, por cierto. Bueno, pero es que la cosa es ir intentándolo, ¿verdad? De repente me hago millonario como don Enrique. No. ¡Qué millonario! Bueno, pero es bueno, en la experiencia personal de ustedes, no sé si Johanna también, yo imagino que sí, Johanna también, ella está joven, una chica muy bonita, muy guapa, pero imagino que dentro de sus planes está un emprendimiento también, o ya está creando algún emprendimiento, o ya lo tiene con amistades, etcétera, etcétera. No, claro que sí, emprender es algo, como se dice, está en planes o en manos de Dios sobre todo. Y sí, por ejemplo, a mí el mundo del maquillaje es algo que me apasiona, o sea, es algo que me encanta, o sea, dejar a la gente, a la clienta que quede satisfecha, que se vea hermosa, que luzca natural y bella. Sí, llegan clientes a veces que usted la mira y dice, ay, a ver, qué milagro. Ay, pero lo más importante, sale, ¿cómo decirte? Lo más importante es la cara de satisfacción que la cliente dice, wow, pero qué bella me dejó. No, usted me dice, o una clienta que tengo siempre me dice, no, Johanna,
usted bella, cómo me dejó de linda, queda otra mejor. O sea, ese tipo de cosas a uno lo llena, pues. Y imagino, arquitecta, que también le ocurre con hombres que dan detalles a una novia o a una esposa embarazada, etcétera, etcétera. Sí, sí sucede. Y es bien bonito, como dice Johanna, cuando uno hace algo que tiene que ver con el arte, esa retroalimentación del cliente es súper importante. Sí. El que el cliente le pueda decir, mire qué bello quedó, le mandé la foto donde lo puso, o mire qué lindo, qué alegre estaba la persona. Es muy gratificante, no se puede negar. Y lo motiva. En mi medio tengo varios amigos como periodistas con los cuales hemos compartido durante muchos años. Con Renato Álvarez, por ejemplo, yo le digo, así de cariño, Liki, le pasa, le digo que así es que le voy a hacer una recomendación. Otro amigo que tiene ese problema, Jorge Zelaya, que enfrente el problema ahora con los años, pues. Otro amigo que yo no sé si hace de joven ser, Danilo Izaguirre, que es compañero periodista. Su lucha ha sido porque le crezca el cabello, ¿verdad? Permanentemente. es que para un hombre, don Enrique, es trauma también perder, claro, el cabello. Claro. Y también lo he visto en mujeres, que cada vez que se van a peinarse, dejan todo el cabello, ¿verdad? Sí. Ese es, usted anda el milagro aquí en las manos, en el estudio. Es que fíjese que con tanto estrés que manejamos ahora... Es el estrés, es la principal causa, ¿verdad? Esa es la principal causa, sí. Así es. Entonces, bueno, hay que manejar la situación estresante, hay que controlarla y de repente usar algunos suplementos vitamínicos y nos ayudamos también con la planta, ¿verdad? Todo es un conjunto, ¿verdad? Hay que manejarlo todo. Queda pendiente que usted mencione también sus redes sociales. Ah, okay. Nosotros estamos en Facebook, en @ Productos de la Mosquitia, la Mosquitia con K. @ Productos de la Mosquitia en Facebook. También tengo que decirlo. Yo le escucho que habla con mucha propiedad de la Mosquitia. ¿Usted de la Mosquitia? Mi padre es nacido en la Mosquitia. Al cabo, gracias a Dios, toda mi familia paterna vive en la Mosquitia, ¿verdad? Y yo nací aquí en Tegucigalpa, sí, he viajado bastante a la Mosquitia. Sí. ¿Cómo viaja la Mosquitia? ¿Cuánto le cuesta llegar? Es un poco caro. De aquí directo cuesta 9,000 y pico el pasaje. Y de regreso. Sí, pero se puede ir por Ceiba, hay unos barcos que tienen para pasajeros, sí, cuesta sí. como 3,000 más o menos. Sí. Hay gente que se va por Patuca, en ¿cómo se llama? En Pipante. Pipante. Dura como hora y media, día y medio el viaje. Sí, es un poquito, pero también sí. quería disfrutar la naturaleza, pues. Claro. Sí, que no a todo mundo también, no es que no le gusta la naturaleza, ajá, sino que es que le produce temor, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo fui a una aventura de con unos amigos que cazaban y entonces me fui con ellos, oiga, y yo me quedé en el carro, pero fue la peor decisión de mi vida, ¿verdad? Quedarme en un carro a las 12 o a la 1 de la madrugada y escuchar todos los ruidos de la naturaleza, oígame, se necesita ser valiente. Todavía estoy aquí, todavía siendo un cobarde, y estoy aquí todavía contando el cuento, ¿verdad? Pero veo que el arquitecto para la naturaleza también es un pipante. Si no, es que eso es riesgoso. Ha de ser una gran aventura. Mire, me gusta, he hecho rafting en el Cangrejal, y he hecho mis cosas, me gusta el montañismo. Hemos hecho algunas veces con mi esposo, no queda tanto tiempo. Ya cuando tiene sus niños tiene que pensar, pero ya Pipante, no sé, hay unos rápidos ahí en el Patuca que son peligrosos. Se lo comento porque mi papá, él tiene familia ahí en Olancho y ha andado ahí en el Patuca y él nos contaba que a veces hay unos remolinos que se forman así y hay que poner, o sea, pegar, digamos, contra unas paredes como con los remos para evitar que lo agarre en medio de eso. Y le digo, ay, no, yo no. Licenciada María del Carmen, ha llegado un momento complicado. Fíjese que a mí, cuando regresamos de la pausa, se me ha hecho como un minuto. Lo hemos estado de nuevo en el programa, pero... Un poquito, 2 horas. Sí, ya se nos... Bueno, vamos a tener que pedirle al licenciado Víctor Méndez que nos diera 4 horas los jueves. Bueno, es el momento de despedirnos. Las personas aquí, usted va a trasladar los números, ¿verdad? Sí, sí. Para que, bueno, se les pueda... enviar vía correo o donde reclamar alguno de los regalos que tienen nuestras expositoras. Sí, María Carmen,
muy agradecido con su presencia. No, a usted, licenciado, la oportunidad, y definitivamente a nuestros invitados muchísimas gracias. No saben lo valioso que es para este espacio, pues, poder compartir con los televidentes de Foro Hondurés el trabajo que ustedes hacen y desearles éxito. Gracias. Igual. Gracias. Bueno, ¿alguna palabra de conclusión, Johanna? Un mensaje. un mensaje. No, pues, cuanto al cuidado del cabello y de la piel, ahorita que ves que los rayos solares se ponen tan agresivos, hidratar su piel, su cara, su cabello, para siempre lucir hermoso. Y si no les da tiempo, que la busquen entonces. No, que nos busquen ahí en Hair Gallery, con mucho gusto las vamos a atender. Hay bastante personal que está muy preparado, son profesionales todos al momento de realizar su trabajo. Entonces, sin duda, por alguna recomendación, algún tratamiento que se quieran hacer, nos pueden buscar. Sí, arquitecta Zavala. Bueno, muchas gracias por el espacio, es una oportunidad muy linda y bueno, los espero a todos en mis páginas, en mis redes sociales para crear algo nuevo juntos. Sí. Siempre hay oportunidad de crear. Yo admiro toda esta creación que nos ha mostrado aquí don Enrique, muchos éxitos, que siga creando mayores oportunidades porque así va a beneficiar a muchos hondureños y a miles de personas que va a estar usando estos productos, don Enrique. Así es, sí. No, y quiero resaltar más que todo el hecho de que hubo un tiempo que yo metía currículum por aquí, metía currículum y no encontraba trabajo. No, dije yo, tengo que crear algo, tengo que inventar algo. Sí, o sea, sí. Tengo que buscar qué hacer. Y hay oportunidades. Lo que pasa es que tenemos que estar ojo al Cristo, ser perseverantes, ser disciplinados y no darnos por vencidos. Porque eso que llamamos tradicionalmente el coyol quebrado, coyol comido, no, hay que cuidar un poquito los recursos para ir haciendo crecer ese negocito y salir adelante. Pues. Bueno, mi más grande felicitación a usted, Mari Carmen, por identificar a estos emprendedores, traerlos al estudio, y usted personalmente por estarse involucrando en algo que yo le veo que ya le apasiona y a lo cual le deseo mucho éxito también. Gracias a usted, licenciado, porque eso es una oportunidad magnífica. Les reitero mi agradecimiento a ustedes y desearles pues, éxitos en su labor. Para mí es un honor estar con ustedes. Bueno, a Diego y a Luis Aguilera, muchas gracias también por darnos la oportunidad de estar aquí en el aire con ustedes a través de Canal 13 de Hondurred y este día que ha sido dedicado a los emprendimientos y a los emprendedores. Buen día. Domingo a las 9:30 de la mañana, en nuestra sede en Comayagüela, en el antiguo cine hispano y en todas las iglesias de vida nueva del país. En tiempos de celulares y autos con GPS. En una época donde nadie quiere perderse ni perder tiempo. Nada mejor que un guía para que descubras el camino por tu cuenta. Vení a Tegus, vení a más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondurred 13. Síguenos en Twitter, arroba Hondurred 13 HN. Únete a nuestro Instagram, Hondurred 13. Conéctate con Hondurred. Conéctate con el canal de Honduras. Mejor.
mejor apagar que pagar. Así es. Si usted ahorra energía, ahorra dinero. El gobierno de la República le ayuda a pagar su factura con el bono de energía. Este beneficio será otorgado a las millas que consumen hasta 300 kilowatts hora. Si consume 50 kilowatts hora, su factura es de 250 lempiras con 20 centavos. Usted con el bono pagará solo 159 lempiras con 70 centavos. El gobierno le paga 90 lempiras con 50 centavos. Y si consume 300 kilowatts hora, su factura es de 1527 lempiras con 20 centavos. Con el bono pagará 1286 lempiras. El gobierno le paga 241 lempiras con 20 centavos de bono. Recuerde, Honduras no produce